La decisión del Ejecutivo depende de Sergio, que es del Ejecutivo. Hoy por hoy soy electo primer concejal. La decisión de ser presidente va a depender de los compañeros de bancada que lo elijan y consideren que pueda hacer que pueda cumplir esa función. Pero bueno, va a ser una nueva función en la cual voy a tener que acomodarme y obviamente aprender. Vamos a trabajar mucho, calculo que con Jorge, que está ocupando ese cargo ahora, como para que me pueda asesorar y seguramente después de asumido también vamos a tener seguir teniendo contacto para que me vaya dando una mano. Y obviamente con los chicos Gerardo, Fabiana, Diego y Maru, que son los que repiten, que también bueno, tendré el apoyo de ellos para aprender esta nueva función, ¿no? Seguramente charlaremos en base a la situación y si él lo considera necesario, evaluaremos la situación. O sea, esto es un grupo de trabajo. O sea, nosotros en el Consejo, si bien somos 6 los que asumimos, somos 10, en la cual me considero la décima parte de un grupo en el cual quiere trabajar en distintos sectores. Por lo tanto, se conformó de esa manera para poder trabajar en distintos sectores. Así que charlaremos en grupo, charlaremos en conjunto y veremos a ver qué es lo mejor para el Ejecutivo y qué es lo mejor para el Legislativo. Como concejal, la idea es terminar de generar lo que es el desarrollo urbano de la ciudad. Hoy por hoy es que él está en una situación en la cual no hay espacio para viviendas, si bien no se están haciendo más que lo que se arrancó en un principio en Valle Chico, que son 72 viviendas, y después se licitaron 36 más, en las cuales todavía no tienen inicio ni sabemos cuándo lo va a tener. Pero no tenemos suelo, no tenemos suelo, y hay que empezar a trabajar en este caso con los privados para ver qué posibilidades hay de poder ir ganando suelos como para poder, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial, poder gestionar las viviendas necesarias. Tenemos más de 2.500 personas o familias sin techo propio y me parece que es una cuota muy importante y muy grande como para dejarla pasar. Obviamente turismo y deporte son áreas que van de la mano, tratar de trabajar y fortalecer el área. Y bueno, ya que vengo del área comercial, mi familia siempre tuvo comercio, trabajar en ese sector también para ir dándole una mano a los comerciantes, que si bien mucha gente critica el sector, es el sector que mayor aporte hace al municipio local. Estamos hablando de casi el 70% del ingreso lo hace el comercio local, y me parece que más que las esquinas y el arreglo general de lo que puede ser la 25 de mayo, es un arreglo que se hizo después de haber pavimentado el centro en el año 90 más o menos, no ha tenido otra mano, otra caricia el comercio local como para sentirse respaldado por el Estado.